Buenos días. Me voy al mercadillo de mi pueblo. Ya os he enseñado muchas veces el mercadillo de Bélgica. Hoy os llevo al mercadillo de mi pueblo natal. Mire cómo ha amanecido. Ahí al fondo está la iglesia. Y veis, podéis ver que la sierra se quemó. Está trabajando ahí la gente del ayuntamiento. Miren, esta es la fuente Maese. Esta fuente es la fuente de mi barrio. Es agua natural, agua mineral. Esta agua está buenísima. Este es mi pueblo natal. Había calles señoriales también, miren esta. Miren qué escudo más bonito, ¿sabéis? Siempre me ha encantado esta ventana, miren qué bien trabajada. Miren, este es el mercadillo de mi pueblo. ¡Ay, qué bonito es! A mí me gusta. Poquitas tiendas, así no te pierdes. Ropa la necesaria. A ver si me compro algo. Y mire la iglesia ahí que me gusta a mí tanto, la iglesia de mi pueblo. Voy a ver si veo algo por aquí, calcetines, me compro calcetines de aquí. Voy a ver. Miren las casecitas de mi pueblo. Con mucho encanto que tiene. Parece un laberinto. Miren qué bonito esto. Qué bonito. No, creo que nunca he venido por aquí yo. Esta es la calle principal, la barrera. ¿Ves? Está vacía, no hay mucha gente por aquí. A mí es bonito mi pueblo, ¿eh? Hay muchas golondrinas, estoy viendo. Estos son los limones de luna. Son limones que están siempre, quedan siempre. Yo de estos voy a plantar. Limones de luna, están siempre aquí. Están todo el año con fruto. Y ahora os voy a llevar a una fuente donde venían a beber las caballerías. Este agua también está muy buena. Todo es agua mineral. Son fuentes naturales. Es agua natural, natural. Cuando éramos pequeños mojábamos esa cruz para que lloviera. Decíamos que si se mojaba iba a llover. Se bebe del caño aquí. Me vengo cargada de pan y de compra. No me he atrevido a hacer el mercadillo. No me he atrevido, no sé. ¿Veis? Tu pueblo, cómo eres, cómo cambias. Te da como, no sé. No me he atrevido, estaba allí, miraba a la gente, me senté. No sé. Decidme vosotros, ¿por qué no he grabado yo el mercadillo de mi pueblo natal? Eso muestra que nos cohibimos. Que nos cohibimos cuando estamos cerca. Eso muestra que muchas veces no mostramos lo que somos. En tu pueblo, en la familia, en la gente que te conoce desde pequeña. Cuando estás en un lugar que es ajeno a ti, cuando estás en un lugar fuera de ti, lejos de aquí, de tu infancia, de tus raíces, muchas veces te desarrollas, creces también. Te sientes más libre. Y muchas veces cuando estás en un pueblo tan pequeñito, como que te cohibes. Eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí. Una vez me dijo una chica de aquí, de este pueblo, de aquí, me dijo, que estaba fuera viviendo, me dijo, cuando vengo al pueblo, a veces hasta ando peor. Hasta no se anda de la misma manera. Porque el pueblo, pues, con todo lo que conlleva también, con todo... La historia que llevas detrás, la historia de tu familia, la historia de la gente, la historia... Pues a veces te sientes cohibida. Y esta me decía esto, me decía, cuando estoy lejos, cuando estoy en una ciudad, si yo vivo en una ciudad, ando hasta más erguida. Cuando digo esto, que nos inhibimos, que me inhibo en el pueblo, que no me atrevo, que me da vergüenza, que pongo freno.
pues, a mis sentimientos, a expresar o mostrar lo que quiero, lo que soy. No es la culpa del pueblo, no es la culpa del pueblo, no es la culpa de esto. En realidad no es la culpa de nadie. Simplemente soy yo, es mi carácter. A mí no me gusta imponerme, no me gusta mostrar. Me gusta mostrar absolutamente lo que soy, lo que quiero. A mí casi que me gusta que me descubran. Me voy a poner aquí, que hace mucho sol. Yo me fui del pueblo con 15 años. Con 15 años me fui del pueblo, ¿sabes? Que yo me fui a estudiar. Pues imagínense. Yo me formé fuera. Cambié fuera. Aprendí fuera. Crecí fuera. Evolucioné. Aprendí a hablar de otra manera. Quizás aprendí a expresarme. Soy la misma persona, pero crecí. Crecí. Y aquí quizás cuando vuelves a tus orígenes, cuando vuelves a tu pueblo, cuando vuelves al lugar donde fuiste esa niña, donde toda esta gente, donde todos estos rincones te conocen como esa niña, es como que ya no quieres mostrarle que cambiaste. Porque es lógico que... A mí eso me pasa, no quiero como... A mí es lo que me pasa, no quiero... A mí es lo que me pasa, como que me da vergüenza, no sé, pues decir que cambié, que crecí, que me formé, que aprendí cosas, que con la experiencia cambié cosas de mí, mejoré cosas de mí, superé cosas de mí. Crecemos, crecemos con los años. Y yo todos esos años los viví fuera de aquí. Y ahora como que me cuesta mostrarlo. Esta señora tiene un rincón aquí precioso. Miren todas las flores que tiene. Esto es un mandarino en el camino. Qué bien huele. Estoy oliendo la flor de mandarino. Miren cómo polinizan a los insectos. Y aquí está mi barrio. Mi barrio se separa por un riachuelo. Este es el riachuelo que separa mi barrio al pueblo. En mi barrio yo me siento más tranquila. No sé. Me siento como en seguridad. Ahí está el parque. Casitas de antes. En esta casita vivía una señora cuando era pequeña. Una amiga de mi madre, ya era mayor. Mi madre escribía las cartas. Y yo se las llevaba, me mandaba siempre todos los recados. Una señora entrañable, muy buena. Por estas callejitas jugábamos a escondite. Nos escondíamos por ahí. ¿Veis? Ahí nos metíamos en callejitas. Mírenme con el pan. Voy para allá, subiendo cuestas. Subiendo cuestas. Ya ves este vídeo. Quería hacer un vídeo del mercadillo y no me he atrevido. Del mercadillo de mi pueblo, no me he atrevido a hacerlo. Me da una vergüenza. No es porque haces vídeos que... La vergüenza la sigo teniendo. Yo os dije que era tímida, os lo dije ya en muchos vídeos. A veces parece que no lo soy. Porque con vosotros me siento muy tranquila. Yo sé que me dais mucho ánimo y siempre me estáis... No sé, me siento muy cercana de vosotros. Pero mi yo... ¿Veis? Mi yo aquí he salido. Tímida, vergonzosa, no me atrevo, con miedos, con inseguridades. No me he atrevido a sacar la cámara en la plaza. No me he atrevido. Mire mi calle preferida. Ya os dejo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Mi calle preferida. Esta es la calle del Naranjo. Esta es mi calle, toda abandonada ya. Hay que las casas de mi familia que están bien. Todas estas casas antes no estaban así, eran casas bonitas. Miren, esta casa era muy grande, pero está abandonada.